We still got a few more days to slay. It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite. Chicos, vais a flipar. Porque es que, bueno, para el que no lo sepa, el día de hoy ha sido espectacular. Ya sabéis que las actualizaciones de Fortnite suelen llegar los miércoles, los viernes. Pero bueno, hoy ha sido un día que justamente he tenido que estar en Barcelona y tal y cual, que me fui ayer por la tarde. Y llego hoy y justo actualización un martes. Tócate los pies justo hoy. ¿Y esto por qué es? Atentos, porque tengo mi propia teoría y está bastante, bastante bien con fundamento. Así que, chicos, esto en las próximas horas va a cambiar, va a haber un montón de novedades, porque ya me las vuelo. Así que, chicos, activa la campanita, suscribiros, que aquí vais a saber al instante cuándo cae este meteorito y las pistas que nos han dejado el día de hoy. Como estáis viendo aquí, estoy ahora mismo en el modo cine, vais a verlo aquí, en el modo repetición. Mucha gente comenta cosillas sobre todo, por ejemplo, como que esta estrella de aquí tiene forma de ovni. Me parece ir un poco ya como demasiado lejos con el tema de que esto puede parecer un ovni, la verdad. Y bueno, como ya sabéis, se sigue viendo como estos desprendimientos de estrellas fugaces. Se van a como suceder cada vez con más estrellas fugaces, por lo que parece. Y aquí está la tormenta, pero lo importante no está aquí, lo importante está aquí abajo. Tenemos el famoso pisos picados. Pisos picados, el cual, como estáis viendo aquí, lo tenemos justamente aquí. Y justo está la tormenta, me cago en mi suerte, tío. Vale, hay un nuevo emplazamiento que solamente, por lo visto, está aquí, en la zona de pisos picados, justamente en una de las azoteas. Vamos a examinar todos los elementos porque es lo único nuevo que hemos visto. Esto nuevo, como estáis viendo aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sillas contando el sofá. Y atentos a las señales que tiene. Por cierto, tenemos aquí una televisión y un nuevo cofre que hay aquí, en el cual, si lo abrís, os toca siempre un bidón de plasma y una Scar legendaria. Esto es mentira, evidentemente, pero bueno, si queréis venir aquí y morir, podéis venir como unos cracks. Atentos, porque como estáis viendo aquí, tienen algo como que... ¿Veis esto? ¿Veis esto? O sea, lo estáis viendo bien, ¿no? ¿Esto es un ovni? Igual no estamos viendo un corazón y un ovni, es una de las cosas que tienen aquí puestas. Un dato peculiar, ¿no? Podríamos decir. Pero ojo, porque esto no acaba aquí. También un corazón con una ciudad. Una ciudad que, ¿qué puede significar esto? ¿Qué puede significar? Parece como un poco como el reborde de pisos picados. Una ciudad, parece ser. No tiene pinta de ser nada relacionado con alienígenas ni nada por el estilo. Simplemente parece, pues, una ciudad, la cual está dentro de un corazón. ¿Qué puede significar? No sé. ¿Quién es tu ciudad? ¿Te gusta tu ciudad? ¿Qué hace este grupo de gente aquí? ¿Por qué está en una barbacoa? ¿Están celebrando algo, quizás? ¿O no están celebrando nada? La barbacoa justo tiene esto aquí, que pone Burning Vernish Charcoal. Bueno, una marca de cerillas, simplemente, de aquí, bueno, de carbón. Bueno, no parece que estén teniendo nada en especial aquí, no están cocinando nada. Simplemente estamos viendo qué señales hay. Pero ojo, porque estas señales no son las únicas que hay. Tenemos aquí una de un cometa. Un meteorito. ¿Qué significa esto? Un meteorito, es una nave espacial. ¿Qué? ¿Por qué? Porque hay un meteorito. Es decir, ¿significa que este meteorito va a ser justamente esto y por eso lo están como recibiendo con muchas ganas? No tengo ni idea, pero la más importante de todas, chicos, no es esta, sino esta. Pone today, es decir, hoy, tachado, y tenemos tomorrow escrito. ¿Qué significa esto? Hoy ha habido actualización. Hoy es un día bastante raro para que haya actualizaciones. ¿Por qué haría esto la gente de Fortnite? Raro, ¿verdad? Además, no ha sido la típica actualización de contenido. Es decir, ya sabéis que ahora mismo lo que hace la gente de Fortnite es coger, meten una actualización, y en esta actualización que nos ponen los jueves, los miércoles, sin tener que actualizar nada, tenemos el nuevo contenido, ¿vale? Sin embargo, esto no ha sido así. En esta ocasión, hoy, que ha sido martes,
han metido nuevo contenido, pero también ha habido actualización. Significa que han metido cosas nuevas. Esas cosas nuevas puede ser que las han metido justamente hoy, para no haberlas dejado toda la semana y que la gente mirase, digamos, que en los datos, los activos de juego, para desvelar nada y nada por decir. Es decir, esto tiene que significar algo. Lo han hecho aposta. No hay en ningún otro lado del mapa estas señales. Además, están todos rodeados mirando una televisión. Una televisión que, si os fijáis, hay televisiones por todo el maldito mapa. Hay muchísimas televisiones. ¿Esas televisiones van a significar algo? ¿Están todos aquí esperando algo? Están todos apuntando, por cierto, el telescopio está apuntando directamente aquí, al cometa. ¿Se puede ver algo? Mucha gente decía que si lo ponías en el modo cine podías ver aquí, digamos que según mirabas, vais a ver por aquí, podías ver, digamos que el cometa, pero como vais a ver, no se puede ver nada de nada, ¿vale? También lo he mirado aquí en cámara un poco más de cerca, pero esto es básicamente pues, un objeto que es un cristal, pero aquí no hay nada, como vais a ver. Es decir, aquí está pues el objeto y no se ve nada de nada. Es decir, esto no enfoca como tal, no es de verdad, ¿sabéis lo que os digo? Simplemente ese telescopio. Pero aquí significa algo. Yo sinceramente creo que mañana va a haber un cambio. Mañana va a haber un cambio, mañana tiene que haber algo. Porque pone tomorrow. Today, tachado. Tomorrow, mañana quita esta señal, ponga today y haya algún cambio. Yo sinceramente lo creo. Había como desechado la idea de los aliens porque, no sé, parece ser que nadie como que encontraba tampoco mucho más fundamento y simplemente va a ser un meteorito, pero esta señal de aquí me da esperanza. Puede ser que sea un alien, la verdad, o cualquier otra cosa que sea, no sé, un platillo volante, igual es un botón de apretar en un concurso, no tengo ni idea, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí porque tampoco quiero hacer aquí mil locuras. Espero que lo gocéis, espero que dejéis un buen me gusta, la verdad, porque esto me parece bastante flipante. Así que nada, te dejo con el vídeo, espero que lo disfrutéis. Decidme vosotros aquí en los comentarios vuestras teorías. Fue el dragón este, es que no me deja ver nada de nada, Creo que ha sido de las skins más guays, pero menos útiles de en cuanto a paracaídas. Bueno, yo creo que es la única skin legendaria que hay. Bueno, paracaídas legendario. Para legendario la arma que me ha tocado aquí, Qué buena ha sido. Vale, ¿no me ha parecido ver a nadie más entrar aquí o sí? ¿Hay alguien más aquí o no? ¿Hay un escudo ahí? ¿Qué hacía este hombre? ¿Qué hacía este hombre? No entiendo qué hacía este hombre. Bueno, igualito. A mí cuando empiezan a tocar también scars y demás, digo, uff, voy a dejarlas. Uy, uy, uy. Está cogiendo mi escudo, chicos. Está cogiendo mi escudo. Según he escuchado que estaban rompiendo ahí, digo, ya están cogiendo mi escudo. De verdad. Estamos. Madre mía. Vamos a ir, vamos. A tope. Dos kills. No está nada mal. Aunque aquí en polvorín polvorito suele caer bastante más gente. No sé por qué no ha caído tanta gente. Pero bueno, eso vamos a decir que está más o menos completado. Tenemos bastante madera. No tiene nada que ver con el nuevo modo de juego. Bueno, con el de 50 contra 50. Que es que la madera sale. Bueno, los materiales, como sabéis que hay un 70% de materiales más. Es decir, extra. Es decir, si rompéis un árbol, en vez de daros 100, os dará 170. Y es una locura, de verdad. Luego vienes a lootear este modo de juego y, vamos, tendrás ganas de llorar. Por ejemplo, llorar es lo que vamos a hacer en cuanto que abramos este cofre y nos toque un... Mi cabeza me iba a tocar un bidón de plasma, macho. Debe ser que... No, nunca he visto un bidón de plasma ahí suelto. ¿Sabéis? He visto una Scar legendaria suelta, pero un bidón de plasma no. Cógeme esto, cógeme. Ojo, ojo, ojo. Nos vamos a quedar, Se viene. ¡Ojo! Vale, tenía una granada de impulso. No sé qué me quería hacer ni a dónde me quería impulsar. Pero no nos vale esa movida de las granadas de impulso, la verdad. Le voy a coger, pero chicos, teniendo 5 granadas como tengo yo, no me sale a cuenta. ¿Veis un escudo? Hay un escudo ahí enfrente, tío. Aquí no suena nada. Vale, vamos a coger el escudo de aquí arriba. Que creo que es un escudo. Esto, una hoguera. O un... no sé qué es. Un escudo. Vale, bien, bien, bien. Vale, espero que no me vuele aquí la cabeza. Que es el típico sitio en el que te revientan el cráneo. Pero bueno, como tengo el cristal, es antibalas el cristal de mi pecera. Vamos a romper aquí. Porque aquí he visto algo que es algo de color azul también. Creo que es una hoguerilla que nunca viene mal. Mira, mejor aún.
una escopeta. Aquí ya tengo hoguera, hay trampas. Bueno, trampas aquí tenemos, perfecto. También tenemos cofre, bueno, bueno, bueno. Esta zona, ¿cómo nos la vamos a llevar? Mini escudos, perfecto. Vamos a colocar aquí. Trampas tenemos que colocar cuantas más mejor, ¿eh? Esta me la llevo, todas las que podamos mejor. Venga, 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 sácame de aquí. Oye, pues estamos muy a tope, ¿eh? No llevo muchas kills, pero bueno, es lo que os digo. He visto bastante gente quejarse por el tema de las kills. O sea, no en plan de vosotros, sino en plan gente en los foros quejándose de que no sé, nadie sabe qué está ocurriendo, pero como que... Uf, pensé que iba a hacer daño. Pero como que la gente no encuentra kills, ¿sabéis? Hay una mitad de partida en la cual la gente no encuentra... O sea, muere la gente muy rápido. Nadie sabe dónde, pero la gente está muriendo muy rápido. Por ejemplo, esta de aquí. Haciéndose esa trampa, chicos, que va a marcar un antes y un después en la historia de las trampas. Se cantarán canciones sobre esta trampa. Incluso será recordada esa trampa ahí, ¿eh? Hay veces que la pongo también en la pared, en vez de en el techo. La pared, según abres la puerta, para que no se vea. Pero nunca he matado a nadie de esa manera, así que por lo contrario, pues, hasta que no me muestre perdón lo contrario de que se puede matar a alguien ahí, no lo voy a utilizar. Porque, uff, pensé que iba a tocar aquí algo espectacular. Oye, como que no siento muy bien hoy la buena vibración de los cofres, ¿eh? No, tío, justo estaba pensando que iba a haber aquí un botiquín. Realmente, no sé ni por qué he cogido el botiquín, porque tenía 5... Ojo. Tenía 5 granadas de fragmentación y tengo ya una hoguera, o sea que... No creo que nadie me quite más de 200, más de 100 de salud, ¿no? Dime que hay cofre. ¡Ay, cofre! ¡Vámonos, señora! Por aquí también puede haber llamas, ¿eh? Que últimamente estoy encontrando bastantes llamas por esta zona, entre aquí y la granja. Así que bueno, se viene. Por favor, dame algo bueno. Que no sea un escudo. Vale, genial. Soy capaz de darme un escudo y tener que decidir aquí entre qué tirar, qué no. Nada. Vale, se cierra el punto. Vale, se está cerrando el punto y tenemos que movernos bastante, ¿eh, chicos? Uy, ¿me ha visto? Sí, 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 me ha visto, me ha visto. No sé cómo no me ha dado ni una bala, la verdad. Madre mía, qué fácil le hemos matado. No me ha dado ninguna bala, yo creo que hemos tenido ahí un poco de suerte. Ya sabéis que el tema de los disparos todavía sigue siendo un porcentaje mínimo, pero sigue siendo un porcentaje de suerte. Y aquí he tenido suerte yo de que no me ha dado ninguna bala, la verdad, ¿eh? Esto me da mucha cosa dejarlo aquí, tío. Ahí está. Simplemente para que no se vea y nadie me quite... Se coge una escala así de gratis, ¿sabes? Solo faltaría. Aquí no habrá cofre, ¿no? El cofre... Nos movemos de aquí. 18 con vida y solo llevamos 4 kills. Que suelo llevar unas 6 más o menos. Cuando me hago 15 kills... Eso lleva unas 6-7, incluso más. Depende de la partida. Pues claro, ahora puede ser que vengan los 10 por aquí y los matemos nosotros, también os lo digo. Y nos hagamos 14 kills. O sea que aquí nunca... Nunca se sabe la cosa, Hay un problema aquí. Y la cosa está en... He visto al tío este, Vamos a perseguirle. Está viendo por el otro lado. Vamos a dejarle que pase. Es un cuervo, Los cuervos... Hay que tener cuidado con los cuervos. Qué precisión, la verdad. Cuando he dicho que teníamos que tener cuidado, ha sido. Tapado. No. ¿Cómo me ha dado eso? Parece un poco lento, Pero no sabe construir muy bien. Curándote debajo del coche. Debajo del coche curándote, compañero. Uy, lleva la escopeta que me gusta a mí, Esta no, esta, perfecto. Quizás tendría que coger. ¿Cojo el sniper o no? Vale, está tapado, perfecto. Me gusta siempre ir tapando todo. Muchos me decís que coloque el sniper aquí al final del todo, como veis en la parte inferior. Pero es que me gusta muchísimo más tenerlo de primer arma, ¿sabéis? Como que así voy de larga distancia a corta distancia. Y a mí por lo menos, vamos, lo veo así mucho más cómodo. Pero aquí, claro, cada uno... Para gusto los colores. O sea, esto no es como en el ordenador, que le das un botón. Aquí tengo que ir rodando toda la pantalla. Entonces, pues, me gusta tenerlo a la izquierda, vaya. Se cierra el punto y estoy dentro. Vaya, vaya.
Ostras, pues la mitad del punto es agua, ¿eh? Aquí arriba va a haber movida, chicos. Vamos a subir nosotros. El primero que se haga con esta colina creo yo que gana la partida, ¿eh? Vale, siempre construyo la escalera de tal manera que no me la puedan liar. Vale, aquí vamos a colocar una trampa que nadie se espera. Y cualquiera que salte va a decir, ostras, voy a caer aquí y bah, me voy a petar. Ah, está abierta esta puerta, tío. Yo pensaba que se habían construido. Igual se han pegado aquí al principio de la partida, ¿sabes? Están pegándose aquí. Van a por el drop, Van a por el drop, chicos. Ojo. Vale. Lleva 75 menos de salud. Es decir, no tiene escudo, chicos. Y se coge el drop. ¡Qué huevos tiene más gordos! No. Pues. Pico hombre sin miedo. Le he disparado por la espalda, pero no le han dado por la espalda, ¿eh? No. Vale. No se la espera esa. No. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero, tío. Venga, hombre. ¿Cuánta salud tenía este hombre, tío? Vale, no, esto no lo quiero. Esto tampoco. En realidad no quería nada de ti. Vale, subimos otra vez. Vale, el que está disparando a este va a estar persiguiéndonos, ¿eh? Va con un RPG, así que hay que coger siempre altura. Vale, aquí me gusta. Me gusta cuando hay acción al final de la partida, chicos. No sé dónde estaba, eso sí, ¿eh? Disparaba desde bastante lejos, en plan la casa, creo yo. ¿Me ha disparado otro sniper? No. ¿Turno bala? Bueno, madre mía, qué bien ha quedado esta kill, de verdad, ¿eh? Ha sido tan suave, tan smooth, tan perfecta. Aquí entra una granada y vámonos de aquí porque no me gusta nada la zona en la que estamos. Estamos vamos, en mitad de un valle. Hay que coger altura, sí o sí. Están pegándose tiros aquí abajo. Hay que ir a probar alguna kill, chicos. Siempre os digo, las kills más fáciles son las del final de la partida. El sniper que no para de dispararme. Las kills más fáciles son las del final de la partida. Mira, sí. Me ha disparado a mí. ¡Uf! Menos mal que he movido, ¿lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Se lo como un momento. Estamos. Vámonos. Muy bien jugado aquí. Está moviéndose el tío este. Vale, no quiero liadas. No quiero que este tío me vuele la cabeza. Está bastante enfadado, ¿eh? Se acaban de pegar de tiros. ¿Han construido ahí? No sé por qué a veces el bazooka no se te recarga solo, ¿sabéis? Normalmente cualquier arma que tiene. Creo que le pillo, eh. Voy a disparar un poquito. Una bala, con una bala me vale. Está ahí, está Owen. No, me ha pillado este, ¿eh? Lo hacemos arriba ahora. No. Este tío se mueve muy bien, este tío, eh. Vale, ese tiene que cerrarle. Estamos ahora mismo dentro del punto, bueno, más cerca del punto que él. El sniper aquí atrás. Vale, falta localizar a dos jugadores. Este va a ir a por el drop, imagino. Le puede molar la cabeza, así que hay que tener esto. Uy, hay otro ahí enfrente. Vale, me queda por localizar entonces solamente a uno. Sabemos dónde están tres, me falta uno. ¿Hay ahora alguien? Sí, hay un tío ahí. No hay que dejarle que coja ese drop a ese tío. Ni tampoco que se acerque. Lo ha cogido, me cago en. Vamos a molestarle un poco. Este tío la verdad es que tiene, los tiene bien puestos, ¿eh, macho? ¿Aquí la gente vive sin miedo? ¿O soy yo que soy un médica? ¿O es la gente que está loca, tío?
Les disparas, no sé qué, y aún así van a lo loco. Déjame moverme, gracias. A ver, el plan es que según se cierre el punto le pillemos, ¿vale? Que no avance. Es decir, esta parte de enfrente, la estepa esa es mía, la paradera esta es mía. Tenemos altura, lo único que me preocupa es la espalda, que alguien me rusee. Vale, se va a mover, ¿eh? 2 segundos. Se mueve. ¿Se ha movido ya? No sé cómo no le da. No. Yo estoy fuera. Muy buena, Willy. Estoy fuera del punto, tío. Pensaba que estaba dentro. No sé por qué. Si está más claro que estoy fuera. Vale. No me están disparando a mí todavía. Hay un sniper ahí arriba, ¿eh? Está ahí. Vale. Yo quiero meter primero al punto y después a por él, ¿eh? ¿Están disparando a mí ahora? Me da igual, ¿eh? Vamos a ir a por ese tío. Ahí está. Que no entre. Muerto. Nos quedan tres. ¿Me van a disparar? Estamos fuera del punto. Me cago en. Vale, a ver si pegan entre ellos, chicos. Tiene que haber alguien más por aquí, ¿eh? Sobre todo que no me disparen. Nos hemos colado adentro. Se viene Tocha. Perfecto. Subimos. Genial. ¿Qué hacemos, chicos? Agujero aquí y una altura. Vale, tenemos ahora mismo 150 de salud. Me quedan. Habrá un tío ahí metido, ¿no? Por aquí abajo. Debe haber alguien también por aquí abajo, ¿eh? Vamos a empezar a destruir. Están ruseando. Lo han matado. Madre mía. Vale, el sniper se lo han reventado. ¿Por qué no se cae este, por favor? Vale, sujeto por esto solamente. Entonces está bien sujeto por la parte de. Sujeto, tío, por ahí atrás. Según caiga le reventamos, eh. Tío. Vale, según caiga le damos, eh. Ahí está, se viene la caída. Me cago en. La pilla 41, es decir, no tiene mucha salud. Falta otro, tío. Si supiste dónde está el otro, le ruseaba a saco. Bueno, ese tío se la juega, ¿eh? Vale, el plan. Estoy detrás. Estoy dentro del punto, chicos. Vale, eso está muy ganado. No puede ser ahora que la líe. Me falta un jugador, pero no sé dónde está. Si supiese dónde está el otro tío, iría a saco por este hombre. Pero es que no sé dónde está, creo que está aquí abajo. Esto se ha ido por la cascada, que también puede ser, ¿eh? Y arriba no está. Vale, un minuto te queda. Vale, ese es el que tiene, ahora mismo tiene que asomar. Yo no voy a asomar porque si asomo me van a reventar la cabeza y me voy a cagar en todo. Después de conseguir 9 kills, en realidad tenemos ya las 11 kills, ¿eh? Eso se matan. Si se matan entre ellos tendríamos 10, o si se quieren morir los dos por la tormenta, con 9 voy a casa tan tranquilo. Se la ha llevado, ¿eh? Vale, hay que matar chicos, 30 segundos para que no se curen. Que no se curen 30 segundos. Siempre construye igual, ¿eh? Creo que está detrás justamente de esta. Sobre todo que no se pare. Sobre todo que no se pueda curar, chicos. Siempre construye todo desde ahí. Vámonos. ¡Vámonos!
Confuso estás, ¿eh? ¿De cómo te he matado? Es que me encanta este baile. ¿Sí, este tío? Ojo. Sí, está ahí. Tengo trampas, chicos. Vas a morir reventado. Escopetazo. ¿Qué ha pasado? ¡Chicos! Increíble, muy buena partida esta. La verdad creo que lo hemos jugado con muchísima cabeza. Espero que lo hayáis gozado, que lo hayáis disfrutado. Les dejo el beso de que dejáis un buen me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. ¡Y adiós!